Pablo Nelson, ¿todo bien? Bien, bien. Estamos acá en la Feria del Libro. Recibimos a Paola Rapetti en Abre Palabra. Así que estoy incursionando en las novelas de adultos de Robles. Yo soy de las lectoras, no sé si a ustedes les pasa que ella hizo varios libros al mismo tiempo. Campa es vinculado también con el mundo de los médicos. Sí, sí, sin lugar a duda. Es muy difícil, todo escritor creo que escribe desde un punto íntimo, saca las cosas de un mundo. Gracias por la invitación. Bien, un gusto estar con ustedes. Por favor, tu primer libro también, ¿no? Sí, primer libro. Bueno, bienvenida a la vela, estamos transmitiendo. El cuerpo de la mujer como naturaleza sobre el cual la cultura va a incidir de las formas más diversas. ¿Cómo les va? Muy bien. Segunda tarde por acá, ¿no? Mucha gente. La verdad que desde que terminé la novela el año pasado, no tenía ganas de seguir con el género. El retorno que tuve, digamos, la vuelta que tuve de la gente que la leyó fue mucho. Bueno, bienvenida, muchas gracias, Astori y Federico Barreto, los dos, ¿no? De un tema que les interesa a todos, sobre todo a vos, Gustavo, es la física cuántica, los universos paralelos. Que pasen bien y están invitados a seguir escuchando. A seguir escuchando. O a arrimar. Bueno, Cristina, Juan, muchas gracias por acompañarnos. Katia, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por invitar a Katia. Muchas gracias. Katia, you didn't know Katia and so you should think that Mrs. Laula. She didn't know that. It's funny, now I'm a fun fan who has been in Latin American radio. That's cool. Bienvenido, Hamlet. Muchas gracias. Al programa y a la feria. Me propuse ser el nexo entre los jugadores de fútbol y la gente. Un amigo de la casa, Fernando Solana, lo recibimos una o dos veces por año. Gracias.